Bien, Rafaela Noticias transmitiendo en vivo. Una de las novedades que se está dando en nuestra ciudad en el día de hoy es que, bueno, llega Eurotaller a nuestra ciudad y tiene que ver con una nueva forma de los talleres mecánicos en Rafaela. Pero como uno a veces no entiende estas cosas, hay que preguntarle a la gente que sabe. Estamos con Luciano, con Sebastián y con el propietario del taller, Ollero, bueno, que nos van a contar de qué se trata esto, qué es Eurotaller, cuál es su visión estratégica y qué le ofrece a los rafaelinos, porque tenemos entendido que es el primer taller de este estilo que se instala en Rafaela. Sí, Marcelo, ¿qué tal? Buenas noches, un saludo a toda la gente de Rafaela Noticias. Verdaderamente para nosotros como red de talleres multimarca es un placer llegar a Rafaela de la mano de Ollero Automotores. El agradecimiento también a la gente de Chevrolet, a Fabián Tomate, que nos hizo el contacto y verdaderamente hemos formado un grupo lindo de trabajo. Y venimos a darle un valor agregado al excelente trabajo que realiza Ollero, que ya todos lo conocen en Rafaela, en la zona. Y verdaderamente es un placer conocer su taller, sus instalaciones. Y venimos a acompañar su crecimiento, tanto de él, familiar, como de sus empleados, con un valor agregado, trayendo el servicio del concesionario al taller de barrio y trayendo beneficios, no un costo adicional ni mucho menos, sino beneficios, promociones, cosas extras para que la persona que entre al taller hoy, Eurotaller Ollero Automotores, sienta un valor agregado al excelente servicio que Ollero da todos los días. Bueno, Ollero, ¿cuál es el valor agregado que le está ofreciendo ahora Eurotaller? No, lo importante de esto es que vamos a agilizar mucho más el servicio, la rapidez de pedido de repuesto, que eso era lo más engorroso hasta el momento. Y eso va a agilizar mucho más el servicio para el cliente. El cliente lo que más quiere es rapidez para tener su vehículo. Bueno, Sebastián, ¿cuántos talleres de estos ya van instalados en el país? Porque tengo entendido que van a seguir con red de talleres en otros lugares también del país. Exacto, bueno, actualmente tenemos 18 talleres en el país. La red se está agrandando. Mañana vamos a inaugurar un Eurotaller en Paraná. La verdad que estamos muy contentos con el crecimiento de la red. Agradecemos a Norberto que la realidad es el excelente taller que tiene, le da una imagen especial a lo que es nuestra red. Y bueno, nosotros vinimos para darle más valor agregado al cliente final. Nosotros lo que queremos hacer es que con la calidad que tiene Ollero en su taller, el cliente no solo se sienta atendido con calidad, sino con un respaldo de marca. Eso es lo que damos nosotros en la red y lo que pretendemos dar en la red a nivel nacional. Norberto, ¿cuáles son las expectativas a partir de este nuevo emprendimiento, podría decirse, más allá de muchos años con Ollero Automotores, ¿no? No, las expectativas son muchas porque lo bueno de esto es que uno se va, tiene mucha información, está actualizado y hoy no podés quedarte por la tecnología que se viene, entonces es muy bueno para el taller. Tecnológicamente es totalmente distinto. Sí, sí, te escucho. Sí. Cuenta con plataformas de soporte técnico para los autos de nuevas tecnologías, lo que hacía referencia a Norberto. Un software de gestión de taller que es muy importante para tener el alta de los clientes, para comunicarse con todas las novedades de la red, vía mail, vía WhatsApp, para tener todo el historial de los autos al día. Y por eso que ayudamos a que Norberto esté más ágil, con Karina, con Alejandro, sus empleados, que son personas muy agradables, de mucha experiencia y que también nos hizo muy bien conocer. Como también estamos reconfortados en conocer toda la zona. Estuvimos en Ceres, estuvimos en Sunchales, estuvimos en Lehman, en San Carlos Centro, en Esperanza, bueno, en Frank. Localidades que nos han recibido muy bien, gente especializada, casas de repuesto que nos han recibido muy bien para recomendarnos sus talleres que creen que le pueden dar un valor agregado a su servicio y sumarse a Eurotaller que le va a traer a lo que tenemos en nuestras espaldas, a las marcas, a su taller, a las capacitaciones, a las novedades, porque ellos son gran parte de Eurotaller y el pilar fundamental, las principales marcas del mercado en autopartes, recambios originales de piezas que obviamente van a ser recomendados y utilizados por Norberto. Bien, por lo que nos decís, los talleres no se eligen al azar, hay un estudio de mercado. Bueno, ¿cómo tiene que ser un taller? ¿Cómo tiene que estar instalado? ¿Cuál tiene que ser el fuerte de taller para que Eurotaller llegue a ellos y les haga la propuesta de participar en su red? Eurotaller
taller está abierto a recibir todo tipo de propuestas, todo tipo de mensajes en nuestra página web www.eurotaller.com.ar. Se pueden comunicar con nosotros y obviamente el taller tiene que tener lo primero que es lo que tiene Norberto, la predisposición y las ganas de seguir, de no quedarse, de estar actualizado, de estar con las nuevas tecnologías, de estar con las principales marcas, de estar en una red y sobre todo de trabajar en grupo. Eurotaller es una firma de Grupo Auto Internacional que lleva más de 4.500 talleres a nivel mundial y bueno, ahora en Argentina hace un año y medio que comenzamos a expandirla a lo largo y a lo ancho del país y para nosotros es un placer seguir conociendo gente, distintas localidades, a los amigos repuesteros, las casas de repuestos, porque esto sin ellos tampoco es posible, porque son el fusible que interactúa entre la red y el repuestero para que puedan tener sus repuestos de la mejor manera y con la mayor rapidez, como dijo Norberto, para que el cliente vea ese resultado. Norberto, a partir de esta presentación que estamos haciendo y que vas a hacer entre tus clientes y amigos, ya el taller está en marcha. Así que venga mañana, se encuentra con Eurotaller. Ya está todo habilitado como para empezar a trabajar. Bueno, aquellos que todavía no pisaron un taller mecánico y tienen que lamentablemente hacerlo, porque a veces no es lindo caer al taller mecánico, pero y tienen que hacerlo. ¿Por qué venir aquí de Norberto Llero? Seriedad y una tiene ya una trayectoria en la ciudad y que eso pesa también. Por eso encauzamos a este emprendimiento. Bueno, muchísimas gracias y muchísima suerte para todos. Y bueno, ¿cuál es el próximo entonces, Luciano? ¿A dónde? Mañana estamos en Paraná con Lubricar, la familia Perestein, y volveremos pronto a la zona porque, como te dije, Marcelo, nos han recibido de excelente manera, tenemos mucha propuesta, mucha gente que se quiere sumar y siguen las puertas abiertas de Eurotaller con una nueva incorporación que es muy importante para nosotros, que es Hankook. Los Eurotaller van a ser proveedores homologados Hankook de Eurotaller y ellos van a ser distribuidores de Hankook. Así que a partir de mañana Norberto ya también podrá tener todas las cubiertas a disposición para los clientes. Así que seguimos sumando beneficios y cosas para la red y para que ellos también nos ayuden a nosotros a seguir creciendo. Muchísimas gracias. Un placer, un placer. Bien, nosotros seguimos mirando lo que es el taller de Norberto Llero. Bueno, ya hay muchísima gente acá, clientes, amigos. Vemos en la camioneta ya que dice eurotaller.com.ar. Cualquiera de los talleristas puede comunicarse ahí para ser parte de esta red. Vemos la calidad del taller de Ollero, así que, bueno, la gente ya está allí. Vemos allí uno de los autos que ya está puesto para la mecánica, que dice también Eurotaller. Todo dispuesto para la presentación de los amigos, de la gente y clientes. Bueno, una nueva forma. Aquí, Norberto Llero, Ollero Automotores y este nuevo emprendimiento de Eurotaller.